Hoy estamos adentro del cuento, como verán. Es un taller que hacemos desde la Escuela de Arte Comunitario Cruzavías con los chicos y las chicas del barrio. Los martes estamos trabajando adentro del cuento, armamos como un rincón y vamos trabajando desde el silencio, cómo escucharnos mejor, porque hay que arrancar lo más chiquitito, que es aprender a armar un clima o una atmósfera para poder contar historias. Así que bueno, vamos de a poquito. El otro día estuvimos escribiendo nuestras propias historias, trabajando un poco con poesía también y aprendiendo a escucharnos, que eso cuesta bastante. En realidad mezclamos nuestros saberes, que son la literatura, la poesía, bueno, el todas teatro, las formas de literatura, la plástica, el teatro, y todo lo tratamos de desarrollar desde lo vincular, que en realidad, por eso la Escuela de Arte Cruzavías se diferencia de otras instituciones. Nuestra pedagogía se enfoca más que nada en la cuestión vincular, en cómo fortalecer ese vínculo. Desde la educación popular también, exacto, desde lo comunitario, tratando de forjar esto de lo colectivo, ¿no? Como... Pueden llamarnos por teléfono al 2317-458923 o venir directamente al SIC. Nosotros estamos los martes desde las 5 hasta las 6 y media, después tenemos el grupo de circo también. Sí, los miércoles hay un taller donde también se trabaja circo y plástica. Y bueno, la idea es tratar de unir esas dos disciplinas en el grupo. Bueno, hace muchos años que estamos trabajando acá en el SIC, que nos abre sus puertas. Así que les invitamos a que nos vengan a conocer. Yo rescato la autenticidad que también una puede desarrollar con los chicos, ¿no? Como ese valor que de algún modo siento que se está perdiendo y los chicos nos vuelven a recordar que es posible esa forma de tratarse, de encontrarse. Yo rescato el juego también, esto de poder encontrarnos desde un lugar donde podamos jugar y también recuperar estos espacios del silencio, de la magia, de aprender a escucharse, ir más lento. A veces nos cuesta, ¿viste?, como bajar, pero si estamos media hora para acomodarnos y para hacer una actividad chiquita, eso es un montón. Poder hacerlo desde el juego, ¿no? Siempre desde el juego. Como el objetivo es que ellos y ellas aprendan a decidir, que aprendan a decidir hoy para después poder valerse en la vida por sí mismos, por sí mismas. Parece enorme el objetivo, pero bueno. Sí, encontrar espacios donde el encuentro sea verdadero. Así sea un espacio chiquito, donde nos miremos a los ojos, compartamos la palabra, recuperar esos espacios donde la palabra poética, la palabra expresiva tenga una función. Que no está valorizado en este momento en la sociedad. Lo primero que nos gusta es hacer las cosas, las actividades, todas esas cosas que hacemos. Ahí estuvimos haciendo libritos y eso, sí, no me hace reír. A mí me gusta trabajar con la seño y divertirme. Un librito largo. ¡Wow! ¡Qué librito largo! A mí lo que más me gusta es divertirme y hacer actividades. ¿Qué cosas hacer? Libritos y un día trabajamos con un colectivo. Con un cartón. Cuento de pipipi y como el cuento este, estamos trabajando con uno de un auto. Ya estuvimos trabajando de un colectivo que viajamos. Un autobús. Que tenemos que aprender a socializar, que puedes aprender que algunas cosas las puedes hacer. Y que no siempre vas a estar solo, sino que tenés gente que te va a acompañar. Está bueno venir acá porque viene gente y socializás, te haces más amigo. A mí en particular me gustan las cosas que hacemos, me gusta compartir con mis compañeros, pero en especial me cae muy bien la seño, es una re buena onda, son unas capas. Y se recopan para darnos las actividades y comprarnos lo que nosotros necesitamos para hacer las cosas.
También lo que me gusta de este taller es que el aseño te podés confesar, siempre te van a querer y te van a dar el apoyo que necesitas. Y a escuchar. A mí lo que me gusta es que el aseño nos hace tipo una seña, que es así, y nos dice que así atrás para en silencio. Y también lo que más me gusta es hacer los libritos. Y un día trabajamos con Legos, hicimos una casa, trabajamos con libros también. Y eso es lo que más me gustó, es la casa en grillo. La casa en grillo es lo que hicimos. Un nene era un brillo que siempre quería una casa. En grillo llenaba con la casa y la casa llenaba con él. Y también lo que a mí me gusta es cuando armamos un mini piso y trajimos bloques, hicimos la casa en grillo. Yo puse, como dice en cuento, el mantel de hojas y la cortina también. Muy bien. Lo que más me gusta es jugar y hacer libros, hacerme amigos y sí. ¿La pasan bien? Sí. A él lo conocí acá. ¿Y son amigos? Sí.